la tecnología debe ayudar a construir una economía no solo más competitiva y productiva, sino también más justa. Una economía que genere mayores oportunidades para el empleo, para la formación, para el acceso a los servicios públicos. La hiperconectividad, el Big Data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial o la impresión en 3D no solo son nuevas realidades, no solo son nuevas herramientas e instrumentos que condicionan, que mejoran, que empujan cualquier proceso de producción de bienes y servicios, sino que además son realidades que han venido para quedarse. España es hoy uno de los principales contribuyentes a la sociedad de la información y uno de los principales miembros de la UIT. Gracias por este compromiso. Pongamos el conocimiento al servicio de las personas. Asumamos el reto de conectar el mundo y hagámoslo entre todos, con diálogo y consenso, porque de esa manera haremos de él un lugar mejor para futuras generaciones.